Isaac Zulú Martínez, director del Fideicomiso de Promoción Turística, aseguró que en esta temporada vacacional se buscará aprovechar el turismo deportivo, ya que en la parte continental hay un campo de golf y la pesca deportiva ha aumentado en forma considerable en la zona. Explicó que se le planteará al comité un plan de medios a través de páginas de internet y una campaña en Estados Unidos y Canadá. Esto quiere decir, dijo, medios específicos que lleguen al target de bodas, lunamieleros, familias e individuales y a la gente local. En este punto, comentó. De la campaña que se realizó hasta diciembre de 2007, tuvo un eco de esa campaña con turismo regional. Esto quiere decir de los estados de Mérida, de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tuvimos afluencia de este turismo nacional. En torno al número de bodas con extranjeros que se realizaron en las mujeres, Zulú Martínez destacó que en los primeros meses se tuvo un aumento, ya que cada semana se realizaba un enlace y ahora se pretenderá retomar esa idea con los hoteleros. Sin embargo, destacó que no solo tratarán de enfocarse a este sector, sino también al de turismo deportivo. Bueno, queremos llegarle al grupo del golf, ya que en Playa Mujeres tenemos un campo. También queremos llegar al grupo de pesca, que ha aumentado considerablemente porque se ha visto que en Isla Mujeres y sus alrededores se captura buena especie. El director de Fideicomiso destacó que para lograr aumentar la afluencia de visitantes en las mujeres, la campaña de promoción que se haga debe tener presencia en muchos medios y el trato que tengan los prestadores de servicio turístico. Con imágenes de Jesús Tijerín, informó para Notivisión desde Las Mujeres, Renan Moguel.